que este año la visita al cementerio tiene una significación especial. El contemplar el lugar de la muerte nos hace también estremecernos ante la muerte provocada por el fenómeno de la naturaleza, incontrolable, y también de las muertes provocadas por las guerras. Entonces, ante los restos de este servidor público, de este policía municipal, de don Daniel Prieto Díaz, que murió también de manera violenta, en acto de servicio, nos acordamos de él, pero de todos los difuntos. Y especialmente tenemos, si os parece hoy, en consideración a las familias angustiadas de Valencia y de otros lugares de España, que ante la terrible Dana viven la angustia por la pérdida ya de seres queridos o por la angustia de no saber dónde están. Nos unimos a ellos al mismo tiempo que oramos por Daniel. Oremos. Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Concede a nuestro hermano Daniel y a todos los servidores públicos difuntos descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este cementerio, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Su alma y las almas de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ante este panteón de hombres y mujeres ilustres de nuestra ciudad, también elevamos nuestra oración. El Papa Francisco, cuando habla de los santos, nos dice que serían los ilustres desde el punto de vista de la Iglesia. Nos dice que nos fijemos en los santos de la puerta de Alba, la gente sencilla. Por eso, aunque estamos ante este panteón de hombres y mujeres ilustres, Concha Velasco como la última entrada, pues pensemos en los hombres y mujeres ilustres de nuestra ciudad, que lo son por su entrega pequeña, sencilla, en cada día. En estos momentos de especial asombro ante el dolor inmenso y ante la catástrofe que nos desborda, surge de nosotros un sentimiento de especial unidad. Unidad en la fragilidad, unidad por sabernos vulnerables. Por eso os invito, creyentes y no creyentes, a que podáis seguir, decir la oración del Padre Nuestro, en el que esa unidad nos hace caer en la cuenta de que somos de la misma carne, que pisamos la misma tierra, que vivimos la misma historia. Los creyentes decimos que somos hijos del mismo Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Autor de la vida y Señor de la muerte,
Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y bienhechores, que confiando en ti han ido a su descanso eterno. Y ya que este mundo acabó para ellos, alégralos ahora en tu paraíso, donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría con tu Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Amén. Desde este centro también neurálgico de la vida de nuestra ciudad, y utilizo la palabra vida con todo el sentido, como es el Panteón de los Ilustres y en este Día de Todos los Santos, antesala del Día de los Difuntos, no podemos sino recordar a todas las víctimas del drama que están sufriendo muy especialmente la Comunidad de Valencia. Desde aquí, todo nuestro recuerdo como ciudadanos de Valladolid para sus familias y todo nuestro deseo, y en la medida en que podamos vamos a contribuir para que la recuperación sea lo más posible y lo más inmediata. Nuestro sentimiento hoy está con tantos y tantos españoles, valencianos o no valencianos, o llegados de otras tierras, que sin lugar a dudas están sufriendo, en muchos casos, la pérdida de sus familiares, de las víctimas que la Dana ha dejado tras de sí. Vaya desde ahí nuestro recuerdo. Y también, como no, saludar a todos los vecinos y vecinas de Valladolid en este día tan importante para todos nosotros, que es un día de recuerdo, de reflexión sobre nuestros antepasados. Hemos llegado aquí precisamente gracias a los que están aquí, y por eso nuestro recuerdo tiene que ser un recuerdo íntimo, pero también un recuerdo positivo y también un recuerdo dinámico. Merece la pena seguir trabajando pensando en nuestros antepasados y proyectándonos hacia el futuro. Sin lugar a dudas, ellos seguro que nos lo premiarán. Muchas gracias a todos.